este proyecto hace cuando mi padre murió en el 99, hizo una exposición aquí y le prometieron hacerle un homenaje. Y las cosas se fueron demorando hasta que el proyecto casi se abandonó, ¿no? Y hace 4 años reemprendimos un poco el camino y poco a poco surgió la idea de hacer algo diferente de lo que se hacía en general en estas cosas. Y en vez de hacer un homenaje en un sitio, en una sala, era hacer 5 sedes, 5 exposiciones temáticas que hagan como una ruta y que puedan un poco explicar lo que ha sido la vida y toda la obra de Vilató, para que Vilató vuelva a casa. Vilató es alguien muy especial porque ha hecho una obra muy solitaria. Al mismo tiempo es un ejemplo muy particular de un niño que de chaval ha vivido con obras de cubistas y Picasso en las paredes de su casa. Entonces él se construyó mucho alrededor de estas obras, alrededor también de la imagen de la abuela que vivía con ellos, que era la madre de Picasso, y que entonces fue una gran transmisora de cosas, de oficio, de contarle anécdotas, y de ahí nacieron muchas cosas, una complicidad, una relación de trabajo y una relación que yo diría incluso artesana, con el grabado, con muchas cosas técnicas y con un interés común que se fue prolongando toda su vida. Toda su generación ha sido influenciada por Picasso. Decir que mi padre ha sido influenciado por Picasso, como toda su generación. Lo que pasa es que él lo ha vivido totalmente de por dentro y entonces ha utilizado, digamos, estas armas de conocimiento para construir una cosa que viene verdaderamente del corazón de la pintura.